belleza, productividad, riqueza natural de estas tierras y el empeño de la guerra por controlar territorio han despertado los intereses que producen el desplazamiento de la población campesina. Para no ser desplazado, el campesino tiene que ocupar productivamente el territorio. Comunidades campesinas organizadas, capaces de hacer rendir el suelo y obtener ganancias en los mercados. En el Magdalena Medio, la gente ya está trabajando por hacer posible esta realidad. Con lo que estamos haciendo como programa de desarrollo y paz es quitarle amigos a la guerra y ponerle amigos a la paz. Porque partimos de que tenemos un territorio, partimos de que tenemos una sociedad rural muy, muy, muy berraca, muy buena para trabajar. Partimos de que tenemos unos campesinos con capacidad también para investigar y para proponer cosas. Nosotros, es decir, lo que menos de pronto le gusta a nuestra gente, a nuestra región, son las armas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ponemos a pensar a todos nuestros habitantes en un proyecto como el que estamos pensando en el educativo, en lo educativo y en la producción de cacao, le estamos quitando, digamos, actores a la guerra. Y estamos colocando actores para el desarrollo sostenible y para la paz. A lo largo de los 30.000 kilómetros cuadrados, las 8 subregiones del Magdalena Medio van conformando redes de productores y campesinos que están gestando el desarrollo regional participativo y justo. El programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio está ahí para ayudar a que esto sea posible. Iniciativa de las comunidades y de los núcleos de pobladores, se han puesto en marcha numerosos proyectos productivos que afianzan al campesino en su tierra, generan ingresos y seguridad alimentaria. Si al campesino se le dice, usted debe asumir su protagonismo, debe asumir su liderazgo sobre lo que tiene que hacer, es darle al campesino lo que toda la vida el campesino ha hecho, de pronto, ha hecho en forma práctica. Por ejemplo, si nosotros vemos todos estos cultivos, toda esta región, el campesino ha transformado esta realidad, pero con sus manos, con su propio esfuerzo. Pocas instituciones los han apoyado. Simplemente ahorita lo que hay es decirle, bueno, como usted ha hecho todas estas cosas, como ha venido construyendo región, pues vamos a apoyarlo, vamos a decirle que usted es capaz y entonces se le permite y se le posibilita que se organice y que forme su propia red de pobladores, que forme su propio grupo, que formen sus propias organizaciones y empiece a pensar no solamente a un año, sino mucho más lejos. El proyecto específico que tenemos es para rehabilitar o renovar las 7.000 hectáreas de cacao que tiene el Andazo. ¿Sí? Entonces, nosotros inicialmente vamos a comenzar con 200 hectáreas. Estas 200 hectáreas las dividimos en tres fases. En el primer año, rehabilitamos, renovamos 100 hectáreas. En el segundo año, 50, y al tercer año, las otras 50 para completar las 200. Pero entonces, estas 200 hectáreas, ¿en qué se nos va a convertir? Se nos va a convertir en un banco de germoplasma para rehabilitar o renovar las 7.000 hectáreas. Yo creo que vamos a elevar y vamos a aumentar el nivel de vida. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de producir de 350 kilos a 2.000 o 3.000 kilos por hectárea. Entonces estamos casi que quintuplicando la producción del cacao. En unos 10 años, de que ojalá las 7.000 hectáreas de cacao estén todas rehabilitadas o renovadas. Esa es la aspiración del programa.
para que la palma africana no sea un monocultivo, los pobladores lanzan una propuesta alternativa. Se trata de que el programa auxilia todo lo que es relativo al sistema de palma, todo, comenzando de arreglar la tierra hasta sembrarla, hasta ponerla a producir, se dice que hasta los 5 años. Entonces Finagro, que nos va a financiar y va a ser manejado por la caja, el Banco Caja Social, va a ser vigilado por una fiduciaria colmena. Y en este momento pues estamos ya tratando de comenzar con los viveros, estamos ya, el vivero está. Entonces pues creemos que aprovechando ese programa podemos tratar de cambiar el sistema y formar un frente de trabajo diferente. El sistema es la producción campesina de la palma africana, en el que cada familia cultiva 10 hectáreas de palma y dedica 20 o 30 hectáreas a la producción de alimentos y de especies menores para garantizar la seguridad alimentaria, proteger el medio ambiente y conservar la cultura y costumbres rurales. Son 5 los municipios de la región donde se está desarrollando este proyecto. Proyecto de yuca de los campesinos de Tenerife, Sabana y San Vicente recoge las tradiciones y las transforma. Antes se producían 7 toneladas por hectárea, hoy son 25. Aquí están los que estamos involucrados en el cultivo de yuca, pues tenemos la familia involucrada en esto. Pues nosotros hemos sembrado yuca tradicional. En este momento estamos haciendo este ensayo con esta yuca mecanizada, que parece que nos está dando muy buen resultado, y tenemos varias variedades de yuca, como es brasilera, mona blanca, cogollo morado, venezolana, varias, y todas están en buenas condiciones. Esperamos de que el mercadeo sea el que nos pueda salvar adelante, porque habiendo mercadeo hay esperanza. Están inclusive la yuca seca sacando concentrado, harina para la panadería y muchos concentrados para alimentos de porcicultura y de pollicicultura también. Pues nosotros, pues si llegamos allá más tarde nosotros mismos a producir los concentrados, que nosotros los fabriquemos nosotros mismos, pues nos da mucho más resultado, porque ya vale mucho más el bulto de un concentrado que vendiendo la harina sola nomás o la yuca picada. Entonces pues ya hay mucho más ingresos. Entonces pues nos serviría que nosotros mismos la procesáramos. Qué lindo es Sevilla, mi región. Qué lindo es Sevilla, mi región. El proyecto del campesino siempre ha sido un proyecto que por tradición ha tenido toda la vida, que es el de soñar de todas formas con una integración campesina representada en proyectos que le den seguridad de subsistencia o de multicultivos, por ejemplo en el caso de la gente más pobre. Pero en este caso, si hay proyectos que se pueden mencionar, por decir algo, de una manera en ejecución, por ejemplo, el caso del cooperativismo, el caso de los cultivos de caña, aparte de manera empresarial, pero integrados al proyecto también del trabajo de la región. Pero aparte de eso, si estamos